desde Turismo Crucero debe comenzar a ver pronto. Entonces, de 4 días aquí nos ha pedido, junto con DTI, pues, ya el relato que sale de DTI nos está dando unos input, pero no quiere manejar sacar diferente relato, ¿no? Entonces, saquele junto. Nos ha pedido a personas para poner documentos en orden, seguro, número, curing, para la rijvergunning en orden, para el bus en orden y cumplir con las reglas que está estipulada en la landverordening personenvervoer. Es aquí está sucediendo, ya acaba de DTI indicarnos que un grupo muy grande que va a ir. Nos estamos recibiendo diferentes personas que también pasó de caso con la explotación a caducar, entonces está en el proceso de renovación. Nosotros tenemos una carta para nosotros para poder arreglar esa aquí. Entonces, con la explotación caducar, bueno, por así decirlo. Nos está así cooperando con nosotros, mientras tanto, con nosotros acaba de arreglar el papel, con nosotros por comenzar a poner el papel aquí en orden. La explotación de la explotación tiene una validez de 5 años. Esa aquí está quedando 5 años, entonces nos no por visa que desde el año pasado, durante el COVID, el verfal data en vez de 2021 y también 2022, lo cual nos coopera así con él para poder hacer un estudio en el departamento de la MedWorks. El año pasado nos trajeron junto con MedWorks también para hacer el curing médico. Entonces, SB está en la MedWorks, sorry, MedWorks no está en la SB está en la CERA, entonces, no podemos hacer el curing médico, etc., para renovar el permiso. Pero hoy en día nos tiene MedWorks on board, está haciendo el trabajo aquí en Ana, súper bueno, entonces pues, no podemos hacer una parte de curing médico con ese procedidor. Entonces, así en Ana nos está, decía, cultura otra cosa, está que era la misma validez. Entonces, la misma validez que está en arriba en MB, ese está que era geldig. Y rijvergunning está geldig para, por ejemplo, para un hulpchauffeur, esa aquí está geldig para un año, entonces si un año pasa, no tengo que ir en el bellyback. Entonces, si vos no tienes ese, ya, vos falta un documento, entonces vos me tienes ese también. Entonces, durante la altura de Chile, también tengo, en el final de 2019, había que no por usar right-hand drive más como autónomo de persona vervoer. Entonces, aquí, ya, para taxi, está un poco claro, porque ya, así que trae, o ya, comienza a traer, acaba un poco tiempo. Pero, no sabemos que el caso, no, donde que, de cena que tiene que ir a la tour, a bin of la nota tan altura de G. Entonces, no hay que hacer, etc. Entonces, no hay que hacer el local, no hay que hacer el auto para nada, sobre todo right-hand drive. Entonces, ya de caso, no hay que hacer, 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 pero no hay que dar una oportunidad para sobre que, ya. No invertir en GL y bueno, pues ya voy para mañana. El taxi no se da una chance. Nos queda dato indiferente, nos da una oportunidad para arreglar un asunto, para buscar otro auto, etc. Pero no hay un tiempo. Entonces, nos esperamos que no hay un año y pico ni capa. Pero hoy que no vamos a ver que no está full down, vamos a ver que no está todo. Entonces, bueno, por eso llega a ver, ok, si no tiene un auto left hand drive, entonces no puede operar. Entonces, yo tengo que poner cosas en balance. Entonces, eso nos hace también. Y la persona que nos avisan para acercarnos, para nos poder deliberar la temporada que nos por duna, o como nuestro por duna, o en la hora para alzarnos en la cámara de auto, para no tener una cosa en la hora.